So en los últimos modelos que nos muestran que la nieve va a estar llegando, va a estar cayendo de 1 a 3 pulgadas, empezando de la 1 a las 3 de la madrugada, y va a estar en una acumulación de 4 y 6 pulgadas la acumulación, comenzando desde la 1 de la mañana a las 3 de la mañana, y la acumulación es de 4 a 6 pulgadas. Esto es, queremos explicarle a la comunidad que en el condado de Newport es donde estamos esperando que va a haber una mayor concentración. Esperamos que la nieve deje de caer entre el mediodía y las 2 de la tarde, es cuando estamos esperando que pare la nieve. Los últimos modelos nos muestran, en nuestro equipo se está mostrando que la nieve puede caer a un nivel de 1 pulgada por hora a partir de las 5 de la mañana. 1 pulgada por hora a partir de las 5 de la mañana. El pronóstico hasta el momento es bueno, ya que parece que va a ser una tormenta que un movimiento rápido, que va a venir y se va a ir rápido. Y parece que no vamos a tener muchos vientos con velocidad fuerte. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Esto significa que esta tormenta tendrá un gran impacto en el tráfico de la mañana del viernes. Así que queremos pedirle a todos ustedes, si ustedes no tienen que salir mañana en la mañana, por favor no salga. Deje que nuestras vías estén disponibles para que nuestro personal del Departamento de Obras Públicas pueda hacer el trabajo de limpiar las carreteras y que esté limpia y segura para todos nosotros. Si usted no tiene ningún plan específico para mañana, quédese en casa. Y algo muy importante que mencionó el gobernador es para los distritos escolares. Cada distrito escolar va a estar tomando su decisión de cómo van si van a hacer un día virtual o si van a hacer un día de nieve. Esté atento a su distrito escolar local. Le decimos que el de Providence haya anunciado que mañana va a tener un día de distant learning, de aprendimiento a distancia. Esto es lo que va a hacer el distrito de Providence, pero estén pendientes de sus distritos locales. Por favor, recordarles otra vez que si necesitan, por favor, quedarse fuera de las carreteras, quédense en casa mañana para que podamos hacer el trabajo de limpiar las carreteras lo antes posible.